Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. En esta ocasión veremos a Iron Man de la línea de Epic Heroes, ojalá que la disfruten mucho. Vamos a revisar el detalle del empaque, es una tarjeta con un blister donde podemos ver a la figura con un accesorio que tiene. Aquí Iron Man, el logotipo de Avengers, aquí la tipografía de Avengers, de Marvel, aquí unos personajes también de los Avengers. Las advertencias de edad, advertencia de riesgo de asfixia, un producto de Hasbro. Aquí tenemos una descripción del personaje en varios idiomas. Tony Stark se equipa como Iron Man, el héroe de alta tecnología para combatir a sus enemigos. Algo genérico. Otras letritas que casi nadie lee, códigos de barras, etc. Es un paquete realmente sencillo, ni nada por acá, ni nada por acá. Ahora vamos a sacar a la figura para hacer su reseña más a detalle. Muy bien, aquí tenemos a la figura de Iron Man fuera del empaque. Realmente se ve bien, es una figura que es realmente sencilla, no tiene muchos detalles de pintura. Aquí vemos la parte de atrás que tiene algunos detallitos ahí esculpidos, pero en realidad le falta muchísima pintura. Solamente aquí en la parte de enfrente tiene algunos distintivos en dorado y sobre todo en el Reactor Arc. De color azul, es una figura pues que se ve mucho como un juguete, realmente lo es. En realidad no tiene el gran detalle de otras líneas de figuras, incluso de la misma Hasbro, como lo fue la extinta Marvel Universe. Aquí tenemos. Ahorita vamos a hacer un acercamiento para verlo más a detalle. Creo que lo que más me gusta de la figura es el casco. Creo que es la parte más bonita de la figura con diferencia. Aquí tenemos el acercamiento que les mencionaba. El casco se ve moderno. Tiene algunos detallitos también. Me recuerda mucho el casco de la armadura de All New, All Different. Marvel. Que pues también lo tengo. Que vamos a hacer la comparación. Vemos los detalles en su espalda. Como vemos, si tuviera un poquito de pintura dorada, a lo mejor resaltaría un poco más. Pero realmente lo dejaron ahí todo sin pintar esos detallitos. Sí tiene algo de pintura en su pecho, de color dorado y de color azul. Algunos detalles en sus brazos. Y también en su abdomen. Aquí en sus piernas también tiene ciertos colores dorados. Y ya en la parte baja de sus piernas ya no tiene pues, gran detalle. Es una figura básica en realidad. Pero pues aquí la tenemos. La figura viene con este accesorio que es un arma que está hecho de una especie de luz sólida, en este caso de un plástico transparente, tal y como lo hemos visto en algunos cómics y también en las películas como Avengers Endgame, por ejemplo, donde ya tiene estas armas que son de energía, que se ven bastante bien y creo que le queda bastante bien en la mano. Es una lástima que solo tenga este accesorio, me hubiera gustado que tuviera algo más, pero aún así creo que le queda bien. Y se ve bonito en realidad. Es junto con el casco, creo que es de las mejores partes de la figura. En cuanto a articulación, tiene una giratoria en su cabeza, puede girar 360 grados, un poquito arriba y abajo. Los brazos giran 360 grados, bastante bien. Tiene una articulación aquí en su codo que permite llegar hasta los 90 grados y también un poquito lado a lado. No hay articulación en las muñecas, no hay articulación en el torso ni en la cintura. Una articulación en su cadera que permite hacer el split muy bien, permite hacer hacia adelante y un poco hacia atrás, algo limitado por esta parte de su armadura. Y la articulación de su rodilla que pues, llega a menos de los 90 grados y puede tener un poco de juego lateral y no hay articulación en los pies, realmente es una articulación básica. Vamos a hacer una comparativa en tamaños. Aquí la tenemos con la Mark 6 de la línea de ZD Toys. Vemos que es una gran diferencia en cuanto a detalles. Ya después voy a hacer la revisión de esta sala de armaduras de esta marca china que la verdad está sacando armaduras de Iron Man bastante bonitas. Aquí con un Iron Man clásico de la línea de Marvel Universe de Hasbro, vemos que son bastante diferentes.
aquí con la Mark 42 también de Hasbro, de la exclusiva de Amazon de las alas de armaduras. Vemos que está mucho más alta y más detallada. Aquí la tenemos con la armadura Silver Centurión. Esta pertenece al Comic Pack con el Mandarín. Vemos que el Domingo es más alta y pues con muchos más detalles. Y finalmente aquí con la armadura de All New, All Different Marvel. Vemos que se ve bastante bien. Está mucho más alta. Prácticamente la cabeza le llega un poquito más arriba del hombro. Y pues tiene muchas más articulaciones. Pero bueno, ahí lo tenemos. Muy bien, aquí la tenemos. Es realmente una figura muy sencilla. Con muy pocos accesorios. Solamente el que tiene en la mano. Unos acabados pues bastante básicos, una articulación pues bastante mejorable, y pues es una figura que no sé si llegar a recomendar a compra. Si quieren completar la colección de Epic Heroes, pues obviamente que sí, pero si ya tienen muchos Iron Man de Marvel Universe, pues a lo mejor esta figura podrían dejarla pasar. Ahí ya queda a su consideración. A lo mejor si la llegan a ver en alguna tienda en rebaja, podría ser buena opción, sobre todo ver si este accesorio le puede quedar a algún Iron Man de la línea de Marvel Universe o de alguna otra serie como Iron Man 2, también podría ser interesante. Y bueno, pues con eso concluimos esta revisión, ojalá que les haya gustado. Como siempre, comenten su opinión sobre las figuras, denle like al video si les ha gustado, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Esperemos llegar algún día a los 10.000 suscriptores. Les mando un gran saludo a toda la comunidad coleccionista de América Latina, de España, de Estados Unidos y donde sea que me alcancen a ver. Les mando a todos un gran saludo y pues hay que seguir coleccionando Marvel Universe, que es la escala favorita de este canal y pues con la que me estoy quedando. Y bueno, pues sin más, les mando un gran saludo y nos vemos hasta la próxima.